Voz, espacio en el que semana a semana informaremos sobre las actividades que tenemos preparadas para ustedes con el propósito de contribuir al fortalecimiento de sus competencias en contrataciones públicas. Antes de iniciar, te invitamos a cumplir el desafío OCE. La respuesta correcta a la pregunta deberán dejarla en el chat de este en vivo. La pregunta es: ¿es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Las alternativas son: A. Certificación de crédito presupuestario. B. Certificación OCE. C. Certificación RNP. Y D. Ninguna de las anteriores. Más adelante anunciaremos la respuesta correcta. Ahora sí, ya estamos listos. El otoño ya inició y OCE quiere que en esta temporada del año te conviertas en un experto en contratación pública. Por eso hemos preparado las siguientes capacitaciones gratuitas. En videoconferencias tenemos: obligaciones contractuales del proveedor, fecha martes 30 de marzo. Catálogo electrónico de acuerdo marco, evento virtual organizado con Perú Compras, fecha miércoles 31 de marzo. Webinar casuística del Tribunal de Contrataciones del Estado, fecha lunes 5 de abril. Videoconferencia formulación de requisitos de calificación, fecha martes 6 de abril. Webinar retroalimentación, nuevas funcionalidades de las bases electrónicas dirigido a servidores, fecha miércoles 7 de abril. Webinar presentación de ofertas derivadas de bases electrónicas dirigido a proveedores, fecha miércoles 7 de abril. Webinar aplicación de penalidades en la normativa de contrataciones del Estado, fecha jueves 8 de abril. Videoconferencia modificaciones al contrato, adicionales, reducciones y ampliación de plazo, fecha viernes 9 de abril. Videoconferencia cómo inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, fecha martes 13 de abril. Webinar casuística de la Dirección de Gestión de Riesgos, fecha jueves 15 de abril. Ahora bien, si deseas obtener algún certificado a nombre del OCE, debes participar y culminar satisfactoriamente algún curso MOOC. Nuestros cursos MOOC, cuya inscripción estará disponible hasta el 7 de abril, son: Registro del Expediente Técnico de Obra en el SEACE, Ética e Integridad en las Contrataciones Públicas. Asimismo, si quieres participar en foros para seguir adquiriendo más conocimientos en compras públicas, únete a nuestros talleres virtuales como Gestión de la Planificación de las Contrataciones del Estado, Gestión de la Programación de Necesidades y Actuaciones Preparatorias. Las inscripciones estarán disponibles desde el 10 al 13 de abril en el aula virtual del OCE. Recuerda que las capacitaciones del OCE son totalmente gratuitas. En el caso de las videoconferencias y cursos MOOC, puedes inscribirte en más de una. En el caso de los talleres, solo una por mes. Bien, este miércoles no te pierdas la trivia Desafío OCE. Participa y pasa el reto aprendiendo con nosotros. Y el jueves, 1 de abril, imperdible nuestro podcast Al Día con las Contrataciones Públicas. Antes de culminar, te contamos que la respuesta correcta de nuestra trivia es la letra A. Certificación del crédito presupuestario. Felicitamos a todos los que acertaron y a los que no, los alentamos a seguir conociendo más sobre las contrataciones públicas a través de nuestros cursos MOOC, talleres virtuales, videoconferencias, webinars e información publicada en la web y redes sociales oficiales. Bien, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Agenda OCE. Nos encontramos el próximo lunes. No te lo pierdas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como OCE.pe en Facebook, OCE Perú en Twitter, OCE Perú en Instagram, OCE Perú en Spotify, OCE TV en YouTube y por último como OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado en LinkedIn. Gracias por su participación.